Vamos por el próximo. El problema es que es un pasillo mínimo para la vamos a ver. Y lo que están tratando justamente es que sea libre el espacio. ¿Lo puede dejar pasar? Yo decía, había una primera línea que no permitía. Bueno, pero no tengo lugar para moverme. Ahora que se va a ir este espacio, ¿no? Va a poder salir ese. Se va ampliando obviamente ese pasillo. Una vez que tenga fuerzas libres, el vehículo, así seguramente. En ese momento lo van a hacer Dani. Obviamente, son muchos pasillos. Así está subiendo la custodia al auto. Y vamos a ver pasar a la senadora. Entonces, atentos a esa salida, que obviamente toma trascendencia frente al juicio que se va a venir. No, va a salir. Y a la fuerza y que se ordena, ¿no? No hay vuelta. Sí, más que movimiento, un momento de incomodidad y algo de descontrol, te podría decir. En la salida anterior, hace minutos, te contábamos cómo estábamos tranquilamente acomodados en la puerta del edificio. Bueno, cuando la moto se encendió, cuando los custodios se subieron al auto, aparecieron un grupo de, entendemos que son militantes porque policía no es, están haciendo dos cordones, pero así entraron de golpe, un poco a los empujones, y quedamos detrás de este vallado de pseudo seguridad que se puso delante nuestro, armando un cordón donde, bueno, intentaremos hacer, simplemente poner el micrófono, a ver, queríamos escuchar, si puede dar una palabra, mostrar la salida de Cristina, subirse al auto, tele periodística, de oficio, de todos los días, nada raro como para tener un cordón delante de gente que no tiene identificación, que apareció de la nada y que de manera prepotente se puso hacia adelante. Así que eso es lo que te puedo describir en este momento, un poco insólita la situación. Estábamos de verdad muy bien, incluso entre colegas que nos pedimos, que son los camarógrafos, que nosotros nos bajemos para que ellos puedan tomar la imagen, los fotógrafos lo mismo. Tenemos una dinámica de laburo que es bastante ordenada, siempre en el tumulto se complica a veces. Para llegar hasta la puerta, ser lo más amplio posible. Para que pueda abrir la puerta. La puerta se abre, así que vemos que estamos bien. Nos dan. Te digo que me digan el micrófono. Justamente el operio, cuando ya está armada esta línea, está armado el pasillo. Solo que está la salida. Así que, más que atendemos ahora. Ay, la cintura, la puta. Ahí se abre, chicos, se abre la puerta. Se abre la puerta. Cristina,
militancia rodea el auto. No, ustedes no saben lo desprolijo, lo prepotente, lo inaudito de un operativo de estas características, ¿eh? A ver, les quiero mostrar un poco porque ustedes igual veían. Esta misma gente, mira. Ellos que, claro, dicen que no sabíamos quién era, bueno, evidentemente, gente de seguridad de la policía de civil no era. Militantes que armaron un cordón enlazados antebrazo con antebrazo, que irrumpieron mientras estábamos esperando la salida. Nada, el dato de color de la mañana, podemos decir, mientras lo importante, lo que teníamos que describir, lo que vinimos acá a cubrir y a trabajar, es lo que acaba de pasar. Cristina Fernández de Kirchner sale de la puerta de su casa, custodiada por los custodios presidenciales, con una caravana de por lo menos una camioneta, una moto y dos autos. En el medio iba ella con su abogado, ya rumbo entonces a los tribunales de Comodoro.